Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el padre Sergio y el día de hoy quiero compartirte una reflexión muy bonita. Y para comenzar, quiero que te acuerdes que en el credo de los apóstoles, nosotros proclamamos que Jesús descendió a los infiernos. Pero ¿qué significa esto? Jesús fue al lugar del castigo. Jesús fue a destruir al demonio. ¿Qué fue lo que Jesús fue a hacer a ese lugar? Quédate conmigo y descubramos este gran misterio. Y antes que nada, quiero recordarte que la vida junto a él es fantástica, así es que no lo olvides. Y ahora sí, vamos a comenzar. Voy a partir de que esta afirmación de que Jesús descendió a los infiernos se puso como doctrina de fe en el cuarto concilio lateranense, allá en el año de 1215. Y que sea una doctrina de fe, significa que debemos de creerlo con todo nuestro corazón. El concilio exactamente dice que Jesús descendió en alma, o sea, separado de su cuerpo, al infierno, al Sheol o al Hades. Pero fíjate, ¿qué significa este infierno? No es el lugar del castigo, no es el lugar de la condenación, sino es el lugar donde esperan las almas de los justos. ¿Y quiénes son estos justos? Pues bien, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo están los patriarcas, los profetas y muchas personas más que creyeron en el Dios de la vida, que creyeron y estaban esperando la venida del Mesías para resucitar, para irse a la vida eterna. Por lo tanto, a este lugar donde baja Jesús no es el lugar de la condenación, sino es donde estos justos que vivieron antes de él lo estaban esperando. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que el propósito de Cristo al descender a los infiernos fue justamente liberar a los justos y aplicarles la redención que Él nos vino a anunciar. Así es que de esto se trata. Además, vamos a repasar de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a comenzar con el número 632 que nos dice las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Hermano y hermana, vamos a recordar que Jesús es verdadero Dios y también verdadero hombre. Y como verdadero hombre, el día, el Viernes Santo, en el que Él entregó su vida por todos nosotros. Él murió y por lo tanto se fue al Hades, se fue al lugar donde están todos los muertos esperando el juicio de Dios y allí permaneció él. Pero fíjate, no solamente fue allí porque él era verdadero hombre, sino también porque tenía una misión que realizar, la cual te voy a explicar en unos momentos. Y para esto me voy a ayudar del número 633 del Catecismo de la Iglesia Católica que reza así. La escritura llama a infiernos, Seol o Hades a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Vamos también. A afirmar que cuando Jesús bajó al Hades, bajó a este lugar en donde estaban los justos, esperándolo, se volvió una gran fiesta. Imagínate miles, millones de justos, millones de almas, esperando el juicio de Dios. Por fin, en ese día santo y glorioso en el que Él entrega su vida por todos nosotros, llega allí. Y con la santa luz de su rostro ilumina a todos los que estaban allí, recuperándoles las esperanzas, recuperándoles la alegría. Hermano y hermana, qué gran fiesta ha de haber habido este día allí en el infierno, allí donde descendió el dueño de la vida, Jesús nuestro Señor. Quiero aclararte aquí que Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los que allí estaban condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos, a aquellos que murieron antes de él, pero que habían creído en su Padre, que habían escuchado la voz de Dios, cumplido los mandamientos y llevado una vida bien recta. Pero bueno, vamos a continuar. El catecismo nos dice... En el número 634, hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación, hermano y hermana. Si tú creías que la tarea de Jesús de anunciar la buena nueva había terminado en la cruz, claro que no. La tarea de anunciar la buena nueva se continúa. Allá en los infiernos, allá Jesús va y predica la buena nueva a todas las personas que le estaban esperando. Así es que la misión de Jesús de llevar el Evangelio no termina en la cruz, sino que también esos tres días en los que él descendió al lugar del infierno, estuvo también anunciándole a todos que la salvación había llegado, que la liberación estaba ya allí, que ellos irían con él a gozar de la morada de los justos. Es por esto que el número 635 del Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda, Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos Oigan la voz del Hijo de Dios y los que lo oigan, vivan. Jesús es el príncipe de la vida. Aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades y al nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en los abismos. Hermano y hermana, otra verdad de fe es que Jesús tiene las llaves del infierno. Él entró allí para rescatar a los justos, los sacó a todos ellos y los llevó al reino de los cielos. Por lo tanto, hermano y hermana, no temas, las personas que se nos han adelantado definitivamente están gozando de la presencia de nuestro Señor. Tú me podrás decir, Padre, pero ellos murieron sin confesarse, ellos murieron sin arrepentirse, ellos murieron en pecado. Hermano y hermana, recuerda que Jesús desciende a ese lugar y les anuncia la buena nueva y todos aquellos que se convierten todos aquellos que le dan un abrazo a Jesús en ese instante alcanzan la salvación. Dios es infinitamente bueno y misericordioso y por lo tanto, incluso allí en el lugar de la muerte, Él nos recuerda que nos ama y nosotros definitivamente lo vamos a seguir, lo vamos a abrazar, vamos a pedirle perdón y Él nos va a llevar al reino de su Padre querido. Recuerda, nosotros somos sus hijos, por lo tanto, no nos va a dejar perder. Confiemos en su santa misericordia y recuerda que para Él no hay imposibles. Él tiene las llaves de la muerte, las llaves de la vida y desde luego que Él nos va a querer que estemos gozando de su santa presencia por toda la eternidad. Además, recuerda, la última frase del catecismo que dice que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Hermano y hermana, nunca es tarde para la salvación de Dios, pero te invito a que la abraces aquí mismo en la tierra, porque aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, tienen una vida llena de bendiciones, llena de alegría, una vida bien bonita. No cabe duda que aquellos justos que viven de acuerdo a la voluntad del Señor alcanzan cosas increíbles. Por lo tanto, querido hermano y hermana, que no haya dudas en tu corazón y ponte de rodillas ante el rey de reyes, ante el amor de los amores, ante el dueño de la vida, aquel que que tiene las llaves del infierno y que es capaz de rescatarnos a todos nosotros, sus hijos y sus hijas, para llevarnos al reino de los cielos. Yo soy el padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por escuchar esta reflexión. No se te olvide compartirla y también te pido de favor que reces por mí. Cuídate y recuerda, Dios te ha creado. Para ser feliz.